Bien, luego de escuchar la conferencia de Leslie Azócar acerca de la experiencia que vienen teniendo en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, abrimos la conversación con quienes esta mañana nos han acompañado, presentándonos cada uno su devenir durante el confinamiento, durante la reapertura en algunos casos, pero a partir de distintos contextos. Nos acompaña Javier Pantoja desde Madrid, está Cristina Lleras y Juan Carlos Vargas desde Bogotá y Leslie Azócar también desde Vicuña. Les damos la bienvenida a esta fase del foro en que queremos ir dando respuesta a las preguntas que han ido apareciendo en el chat. Hay varias interrogantes acerca de cómo se han adaptado los museos en la práctica, porque cada uno ha descrito que el cierre físico, el cierre de la infraestructura no significó el cierre del funcionamiento de los museos. Y por lo mismo, la pregunta que surge es, en la práctica, ¿cómo se han adaptado? ¿Tenían material de archivo en algunos casos? ¿Han producido material en el confinamiento? ¿Cómo se han organizado para esto? Me encantaría partir por Javier, que abriste la jornada, y que nos cuentes justamente cómo ustedes han trabajado durante estos meses antes de la reapertura del Museo del Prado. Javier. Hola, buenas tardes de Madrid, buenos días allá. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con todos vosotros y compartir foro aquí con mis compañeros, ¿no? De otros museos. Y bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque plantea varias líneas que creo que es interesante revisitar. Una es el hecho que nosotros, por ejemplo, en el Museo del Prado, teníamos ya muchos contenidos digitales, puramente, netamente digitales, ¿no? Publicados en nuestra web y una actividad bastante importante en redes. Y bueno, en ese aspecto empezamos trabajando en los primeros meses, en las primeras semanas del confinamiento. Aquí en confinamiento empezó, como comentaba en mi conferencia, alrededor del 13 de marzo. Pues empezamos trabajando con contenidos ya que ya de los que ya disponíamos, ¿no? Porque era una forma también de ganar tiempo, ganar espacio, ¿no? Para poder repensar y hacer pausa un poco ante el tsunami tremendo que se nos venía encima, ¿no? Entonces, trabajamos, fue bastante, los primeros días fueron bastante intensos, pero creo que dieron fruto en tanto que había mucho contenido ya trabajado, ¿no? Con formato digital, ¿no? Sí que es cierto que, y también contenidos bueno, que estaban en digital, no porque se hubiesen pensado netamente para lo digital, sino porque empezamos ya desde hace tiempo a crear proyectos y contenidos que eran proyectos y contenidos, que, a ver, no netamente digitales, ¿no? O no netamente presenciales, sino que hacíamos proyectos integrales en los que, por un lado, bueno, pues había una salida digital, evidentemente, pero también una salida presencial o una salida híbrida, ¿no? Entonces, pues eso empezamos con, habíamos hecho mucho trabajo el año pasado con el bicentenario del museo. El año pasado se celebraron los 200 años del Museo Nacional del Prado aquí. Y bueno, y entonces gran parte de ese material que se trabajó volvimos a revisitarlo. Principalmente consideramos como un contenido resiliente, ¿no? De archivo, el acceso al archivo del museo digital, el acceso a proyectos de memoria oral del museo que estaban publicados digitalmente, el acceso a proyectos de memoria relacional con otras grandes instituciones culturales españolas, ¿no? En vídeo, en audio y tal. Y esos primeros días revitalizamos esos contenidos. A partir de las primeras semanas ya empezamos a crear contenidos específicos o siguiendo líneas de trabajo que ya están marcadas, pero en un entorno ya y con una reflexión desde el confinamiento. Y había un equipo, ha habido un equipo dedicado. ¿Cuántas personas forman ese equipo que está dedicado a esta producción de contenidos, por ejemplo, en el confinamiento, como describes? Bien, esta es una pregunta que siempre me tengo que responder y es una pregunta que pasan los años y sigue respondiendo. ¿Cuánta gente trabajáis en digital en el Museo del Prado, ¿no? Pues bien, ya por fin puedo decir esto y nos ha costado mucho tiempo. Casi todo el personal del Museo del Prado trabaja en digital y desarrollando contenidos digitales.
desde el conservador, curador, ¿no? Nosotros acá decimos conservador, hasta restauradores, hasta personal de, por supuesto, de educación, de documentación, de archivo, de biblioteca. Y al principio, y sí es cierto, hace años había un departamento de comunicación online y de desarrollo web que solo, casi empezaba a trabajar solo contenido digital, pero ya no se entiende, al menos en el museo, en el Prado, que el contenido salga de ese departamento, sino que sale de todos los departamentos del museo y, por supuesto, la labor de un conservador está explicar su colección o su exposición o desde un directo en Instagram. Por supuesto, a un restaurador también lo hace, lo explica o hace o da contenido o proporciona contenido para un, no sé, un hilo en la propia web del museo. Desde educación se hacen actividades para bueno, pues público, audiencias digitales, o que van a venir principalmente a través del website, ¿no? Ha sido un proceso de muchos años, ha sido un proceso de adaptación y un proceso que todavía se sigue llevando a cabo, ¿no? Realmente es lo que cuando hablamos de digitalización o de transformación digital de los procesos, es eso, ¿no? Pero no hay cuatro personas o tres personas que se dedican solo a digital en el Museo del Prado, no, no. Puedes ver un vídeo en directo del director del Museo Nacional del Prado comentando una obra y considera que es parte de su labor y una parte fundamental, ¿no? Y puedes ver un texto en la web del Prado, hecho para la web del Prado por un documentalista y ahí está, ¿no? No es una labor de un departamento, es una labor de todo el museo. Evidentemente, desde mi área, bueno, pues desarrollamos digitalmente el museo, evidentemente, ¿no? Como se llama la área, ¿no? Pero el trabajo es de todos. Ok, muy clarificador, Javier, muchas gracias. Cristina, en el caso del Museo de Bogotá, ¿cómo ha sido esta adaptación en la práctica? ¿Cómo se han realizado para generar contenidos? Y tú nos comentabas en la conferencia que están en un proceso, además de puesta en marcha de algunos proyectos, pero me gustaría mucho conocer cómo se han reorganizado, cuántas personas están o han estado produciendo estrategias digitales. Bueno, muchos de nosotros, incluyendo a Juan y incluyéndome a mí, llegamos al museo como nuevas personas en el equipo en febrero. Entonces, se imaginarán ustedes que el tiempo de adaptación fue muy corto y es un museo que, si bien tiene una trayectoria que contábamos en la presentación de 50 años, cumplió el año pasado, es más o menos joven, todavía tiene unos asuntos por solucionar respecto a sus colecciones. Este tema de que ha transitado por diversos lugares y administrativamente finalmente encontró un hogar, ha hecho que estos asuntos básicos para cualquier museo de tener, ¿no?, sus bases de datos actualizadas, sus inventarios perfectos, ha sido realmente una tarea que aún está por completar. Entonces, vivimos en un museo con, esto es un poco como posmoderno, donde las temporalidades son distintas. Convive uno la antigüedad, la modernidad, la posmodernidad, el poshumanismo, todas las temporalidades del estado de un museo al tiempo. Entonces, Juan ha trabajado con su equipo en este asunto de ver cuáles son esos activos digitales con los que cuenta el museo. Y hasta ahora, entonces, pues en marzo también empezamos este asunto de, bueno, ¿con qué contamos? Las colecciones mayoritariamente son fotográficas. Estas cosas que le pasan a los seres humanos, los discos duros con las mejores digitalizaciones, por supuesto, estaban por allá en una bodega y no en la casa de nadie, entonces tampoco contábamos con eso. Pero finalmente, cuando empezamos a hacer este proyecto sobre la mal llamada gripa española, nos lanzamos a hacerlo sabiendo que muy poco de las colecciones realmente iba a ser útil para el proyecto. De hecho, al principio yo dije, no, pues nada de las colecciones, y al final sí logramos integrar algunas cosas. Entonces, en términos de nuestro archivo digital y de contenidos ya
dispuestos, no teníamos nada. Realmente el uso, como contaba Juan en la presentación, de los medios digitales era más de divulgación, ¿no? Que ya conocemos todos, pero realmente esta fue la primera experiencia digital que atravesó parte del equipo. No podría confirmar lo que está diciendo Javier, pero creo que estamos como en ese proceso de todos irnos integrando a pensar lo digital como algo que atraviesa la función del museo. Y de hecho, pues en el nuevo proyecto que comentaremos más adelante, sí es una nueva oportunidad para que se vayan integrando otras personas del equipo. Pero seguramente, bueno, no sé, Javier y Leslie, cómo habrá sido la experiencia en los otros museos, pero siempre hay resistencias. Al principio, creo yo, porque, no sé, me parece a mí que a pesar de que hablamos del uso de todos estos medios, a veces nos resistimos como a utilizarlos y aprender, ¿no? Porque finalmente todos estos son aprendizajes. Entonces, puedo decir que estamos en un proceso. Ok. Muchas gracias, Cristina. Leslie, en el caso de ustedes, ¿cómo fue la adaptación? Creo que lo que sugería Javier parece una evidencia, ¿no? Que durante el confinamiento los equipos en general de las organizaciones culturales se han involucrado de manera casi horizontal en la generación de una cultura digital interna y también se han involucrado en la estrategia de cada organización. ¿Cómo ha sido en el caso del museo? ¿Cómo han trabajado ustedes, Leslie? Bueno, en el caso del museo, el museo es un museo más bien chiquitito. Escuchaba a Javier atentamente y, claro, no sé cuántas personas trabajan en el Prado, me imagino que unas 200 como staff permanente. Nosotros somos 10. Cuatro profesionales, incluía yo, tres auxiliares, un vigilante, dos administrativos. Por tanto, desde que el confinamiento empezó, salimos rápidamente a enfrentar esta crisis. No utilizamos inmediatamente nuestra base de datos que da cuenta de la colección, surdoc.cl. Empezamos a utilizar en los últimos meses, la verdad, con el objeto semanal y un poco con la lectura semanal. Pero antes salimos a producir contenido rápidamente y en ese sentido, nada más que agradecer al equipo de profesionales del Museo Gabriela Mistral de Vicuña por todo su aporte y por todo su compromiso con esta circunstancia que nos pilló. No preparados para enfrentar. Si bien el museo tenía redes sociales activas, instaladas, y venía trabajando en eso, no estaba dentro de mi top 10 como actividades, como directora, un poco lo decía al final de la conferencia, y ahora, claro, claramente se ve lo que mencionaba Javier antes, una salida híbrida, ¿no? O sea, de aquí en adelante nosotros ya no vamos a ser más 100% presencial, sino que vamos a ser 100% presencial y 100% virtual, digital también. En ese sentido, nuestras actividades tienen que caminar hacia lo virtual, lo digital, de manera definitiva, sin duda. Y es una nueva manera de pensar y de ver un poco la gestión del museo y hasta dónde podemos llegar con nuestras actividades. En algunos casos funciona bastante bien y nos permite divulgar de mejor manera y más oportuna los contenidos que estamos produciendo. Y en otro caso, claro, requiere un poco más de instancias técnicas que a veces al principio de este confinamiento no teníamos, claramente, sin duda. Pero es un desafío, es un proceso, como dice Cristina, sin duda, es un camino largo, que si bien no está empezando, porque lo digital viene hace mucho tiempo, por lo menos en algunos casos puntuales, como por ejemplo nosotros en Vicuña, se convierte, pasa de estar más abajo en la lista de importancia al top 3, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, hay un cambio de visión respecto de las actividades que el museo tiene que abordar. Ok, muchas gracias, Leslie. Javier, hay también una pregunta, considerando que ustedes ya tuvieron un proceso de desconfinamiento, un proceso de reapertura del museo, sobre cómo se ha comportado, cómo ha sido en la práctica este desconfinamiento, con qué aforo están funcionando. Tú en tu conferencia hacías alusión a una exposición que se inauguraba también esta semana. ¿Podrías ponernos al tanto entonces cómo han sido estas semanas de reapertura? Bueno, a ver, estas semanas de reapertura, el museo se vuelve a abrir en junio, con la exposición Reencuentro, que como contaba
La conferencia de esta mañana, pues, es una exposición que recoge las grandes obras maestras del museo. Esa exposición lleva abierta y el resto de las salas del museo permanecen cerradas, ¿no? Eso ocurre en los meses de julio, junio, julio, agosto y septiembre. Durante los meses de agosto, la incidencia de la pandemia en España, o sea, en meses de verano, quería decir, la incidencia de la pandemia en España baja, y ahora, a finales de septiembre, primeros de octubre, vuelve a subir, estamos como en una segunda ola pandémica. Okay. Pero Madrid, además, por desgracia, pues es uno de los centros de población donde más incidencia dentro de la pandemia hay en España, ¿no? Aún así, bueno, pues se abre la exposición, se inauguró este pasado lunes la exposición Invitadas, que es una reflexión del papel o el no papel, ¿no? Que no impuesto, ¿no? De la mujer, tanto como artista como la propia mujer, por parte de las instituciones artísticas y académicas de Estado, incluso en España en el siglo XIX, de ahí el subtítulo, eran invitadas, no eran protagonistas, ¿no? Y es una exposición muy, muy relevante que se iba a, porque bueno, toca temas muy, muy comprometidos, ¿no? Y muy, muy interesantes y muy necesarios. Esa exposición tenía prevista la apertura en marzo. Esa exposición, por supuesto, se lleva a octubre y en un escenario como el de ahora se inaugura. Evidentemente, en la situación ahora mismo tenemos restricciones de aforo. En el museo la exposición va aforada y la exposición va por horas de aforo. Cada media hora entra un grupo de personas. Una exposición que tiene en dos grandes salas con una museografía muy estudiada. Y bueno, pues realmente se está trabajando ahora mismo con aforos limitados de personas a un 60-70% del aforo original del museo, ¿vale? Y solo tenemos abiertas las salas que corresponden a esta exposición y las salas que corresponden a la exposición Reencuentro. También a otra sala de una exposición sobre los estuches del Tesoro del Delfín. Y el resto del museo iremos abriendo progresivamente, nuestra intención de ir abriendo poco a poco otras salas en función del desarrollo de la pandemia bueno, aquí en España y por supuesto en Madrid, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues hay restricciones en Madrid al movimiento de los que vivimos en Madrid, de la salida de Madrid hacia afuera, al resto del Estado. Pero bueno, esperemos que sean unos días, unas semanas, ¿no? Lo que las autoridades sanitarias estimen oportuno, ¿no? Por supuesto. Es trabajar con un escenario que yo creo que, voy a decirlo así, es trabajar y gestionar la incertidumbre, ¿no? No puedes hacer una planificación o planificas a un medio largo plazo, no, vas intentando marcar, ¿no? Bueno, pues líneas de trabajo y líneas y presupuestos. No, como jefe de área de desarrollo digital del museo, evidentemente no es mi responsabilidad, ¿no? No me dedico a la gestión de aforos presenciales en el museo, mis compañeros de coordinación general de públicos, ¿no? Y tal. Pero bueno, desde el punto de vista, en este caso presencial, pues la situación del Museo del Prado ahora mismo es esta, ¿no? Entonces, pues sí, se puede acceder al museo y se accede con pase horario concreto y se accede aforadamente, ¿no? Y en una situación mucho menos, o sea, garantizamos por supuesto todas las medidas de seguridad, ¿no? De salud, pero bueno, evidentemente, invitamos a que la gente venga al museo, pero tenemos evidentemente una actividad digital muy intensa, en tanto que hay muchas personas que por diferentes causas e incluso por las propias restricciones legales no pueden acceder al museo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Juan Carlos, en la presentación que hicieron del Museo de Bogotá, tú mostrabas algunas conclusiones sobre las audiencias, sobre los públicos del museo. Hay algunas preguntas sobre cómo medir el impacto en este periodo, cómo estudiar entonces y hacer seguimiento a los públicos. ¿Ustedes se han estado planteando esa interrogante? ¿Tienen alguna herramienta o han definido algún método para comenzar a hablar del impacto a nivel digital o a nivel presencial, Juan Carlos?
Sí, para nosotros fue muy importante desde el inicio de empezar el proyecto que les contamos, tener claro qué queríamos medir y cómo los datos iban a influir a la producción de contenidos, porque estábamos produciendo contenidos en tiempo real y que estaban muy influenciados por lo que estaba pasando en la ciudad en relación a la COVID. Entonces, desde el principio, y creo que esa sería una recomendación, no importa la plataforma o el instrumento que las organizaciones decidan utilizar. Lo importante es que tengan claro qué quieren medir y cómo eso va a impactar la producción de los contenidos, para que eso tenga digamos, un feedback y también la audiencia sienta que esa información se está tomando, se tiene en cuenta para mantener y afianzar la relación que se tiene con los públicos. Entonces, creo que lo primero es saber qué se va a medir, cuál es el fin de la medición y que para el público sea evidente que tú estás teniendo en cuenta esos datos para producir nuevos contenidos. Entonces, nosotros al inicio del proyecto nos sentamos a conversar con las áreas para saber qué era lo importante y cómo iba a ser el feedback diario de respuestas del público a esos contenidos. Y es así que, más o menos como la mitad del proyecto, tuvimos que hacer muchos cambios porque nos dimos cuenta que esas audiencias estaban teniendo como múltiples cambios en el comportamiento del consumo. Entonces, creo que lo más importante es saber qué se va a medir. El instrumento ya viene, bueno, hay muchas soluciones en el mercado para eso. Muchas gracias. Leslie, hay una conversación que yo creo que está abierta sobre la noción de comunidad, ¿no? Un museo en el territorio construye comunidad y creo que el caso de ustedes es muy elocuente. Y tú en tu presentación incluso lo planteabas como la interrogante sobre cuáles son los canales de construcción de comunidad en estos momentos. ¿Qué podrías agregar respecto a un enunciado que me pareció muy interesante en tu última parte de tu presentación? Esta forma de equiparar quizá las estrategias de las radios, de las radios comunitarias quizá, con un museo, ¿no? ¿Es una manera que has podido explorar o pensar para construir comunidades en este periodo? ¿Qué dirías, Leslie? No lo hemos hecho todavía, es un pendiente que tenemos, pero lo hemos observado en otros museos, incluso en el Museo de la Región, el Museo del Limarí, ubicado en la ciudad de Ovalle, en la cuarta región en Chile, pero también en otros museos, el Museo de la Educación, por ejemplo, en Santiago también lo ha explorado. Nosotros lo hemos estado observando como un mecanismo también de romper la barrera de la conectividad que nosotros sabemos que existe en nuestra comunidad física, geográfica, que es Vicuña y el Valle del Elqui, en el fondo. Entonces, ese es uno de nuestros grandes desafíos ahora, que yo siento que estamos empezando como una segunda etapa de esta pandemia digital. Es el momento también de preguntarnos qué ha pasado, cómo ha pasado y qué podemos repensar hacia el futuro. Y en ese sentido, por eso mostraba también al final de la conferencia uno de estos museos, me parece que el de Dostoyevsky o algo así, o el de Charles Dickens, respecto al home learning, cómo están como colaborando directamente con el home learning que se está produciendo desde las casas de muchos de nuestros estudiantes y a veces con gran dificultad los padres y los profesores de los colegios están sobrellevando sobre la marcha este proceso inédito, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante también como tratar de explorar alternativas que un poco rompan la barrera de la conectividad a través de las radios locales, que sabemos que ha funcionado en otros museos, y también a través del Departamento de Educación de nuestro museo, de nuestro encargado, generar programas que colaboren directamente con esas comunidades físicas que tenemos alrededor nuestro y que sabemos que nos necesitan y que les vendría bien nuestra colaboración en ese sentido y que podríamos hacer un buen match, ¿no? Muchas gracias, Leslie. Cristina, hay una también noción de comunidad y memoria o de construcción de memoria colectiva. Creo que la experiencia que ustedes mostraron en su presentación alude justamente a eso, ¿no? A cómo construimos memoria colectiva. ¿Están pensando en profundizar en esta noción? Es un campo desde el Museo de Bogotá que les interesa en otros proyectos profundizar. Claro, claro que sí. Con esta revisión que hicimos del impacto de la gripa de 1918 en Bogotá, nos preguntábamos, y no solo en Bogotá, sino en el mundo, ¿qué pasó con ese conocimiento que los científicos y estudiosos habían divulgado? Pues es que hace 2 años se conmemoró el centenario de la gripa.
Y si bien se trata de virus distintos, cuando uno mira los impactos y las consecuencias, resultan ser tremendamente similares. Entonces, vuelven estas preguntas recurrentes para todos los museos, que son: ¿para qué nos sirve el pasado? ¿Para qué nos sirve tener las colecciones más fantásticas, los documentos más completos, si a la hora de enfrentar una pandemia, por razones que van mucho más allá de, digamos, de lo científico, no se toman las medidas necesarias? Por ejemplo, en Estados Unidos pasó eso, las demoras en las cuarentenas, en fin, se probó que eso tuvo, que ahí se hubieran podido salvar miles de vidas, en fin. Entonces, a partir de hacernos esta pregunta de qué nos dejó, qué nos deja ese pasado, también nos preguntábamos, bueno, ahora como Museo de la Ciudad de Bogotá, ¿a qué tipo de reflexión colectiva? Ya vimos este pasado que inevitablemente está entrecruzado con el presente. ¿Qué podemos hacer como Museo de Bogotá para que esa memoria y esa historia nos sirvan a los ciudadanos contemporáneos? De ahí que en el nuevo proyecto en el que estamos trabajando y que esperamos ya tener al aire a finales del mes de octubre, vamos a jugar un poco con estas temporalidades de pasado, presente, futuro, y vamos a invitar a una suerte de construcción colectiva de futuro. De manera que ese asunto es una suerte de memoria inexistente que vamos a tratar de crear, porque si no empezamos a preguntarnos por el futuro ahora, pues quiere decir que la pandemia no nos ha enseñado nada, ¿cierto? Y que las grandes crisis que estamos atravesando, de las cuales los museos no pueden desprenderse, estamos en el ojo del huracán, y tenemos una posición privilegiada para empezar a, o no empezar, sino reforzar distintos movimientos que ya están en la ciudadanía. Entonces, queremos ahora construir una suerte de acervo sobre patrimonial, sobre algo inexistente que es el futuro. Y lo que mencionas de comunidad es algo en lo cual hemos venido trabajando, y es que al ser un museo de ciudad nos encontramos con que realmente no teníamos, y estamos en construcción de esa comunidad. ¿Quiénes son nuestras audiencias? Sí, fulanito de tantos años, joven entre los 20 y 30, que vive en tal lugar, estudia tal cosa, pero eso no es comunidad. Esos son personas que transitan por el museo, pero que los tiempos presentes y futuros, y esto lo dice cualquier científico, no, como decimos en Colombia, no es una cuestión cursi del emocional, sino que si no nos juntamos, la supervivencia, no solamente de nuestra especie, sino de otras especies, es un asunto colectivo. De ahí que nuestro nombre tentativo para nuestro nuevo proyecto sobre colecciones para ver el futuro sea historias de supervivencia y cuidado. Entonces, eso de la construcción de comunidad o comunidades es otro reto que me parece súper interesante, y en lo cual lo digital presenta oportunidades y herramientas que son absolutamente fundamentales. Bien, muchas gracias, Cristina. En la última parte, ya para ir despidiendo el foro, quería pedirles a cada uno su impresión sobre cuáles serían las maneras más adecuadas o las recomendaciones para quienes están trabajando en áreas de públicos o en área digital de los museos para el tiempo que viene. ¿Cuáles son las cualidades o cuáles son las características? Ya se ha hablado de la horizontalidad, quizá, de construir una cultura digital horizontal, y la flexibilidad, pero ¿hay atributos o hay cualidades que ustedes recomendarían ir desarrollando o incorporando para este contexto? Javier, no sé qué piensas para ir cerrando el foro. Bueno, es una tremenda pregunta. Cualidades. Vamos a ver, yo creo que hay que gestionar la incertidumbre, que es y hay que estar, bueno, hay que ser un poco resiliente en ese aspecto, ¿no? Ir calmado. La situación es muy volátil y bueno, el entorno o las decisiones que hacen cambiar decisiones y planes muy rápido.
hay que estar muy pendiente de todo lo que está cambiando rápido, tanto en el entorno digital, es un entorno muy, muy cambiante y muy rápidamente cambiante, pero tiene, creo que ya hay líneas de presencia en lo digital muy claras, ¿no? Las plataformas digitales, los contenidos digitales, cómo esos contenidos se mueven, cómo, qué públicos y qué redes los mueven, cómo se trabaja en diferentes redes, cómo se trabaja en diferentes tipos de webs, qué públicos van a, y cómo se van trabajando. Y también desde el punto de vista, es muy interesante, creo que es muy importante, desde el punto de vista de la gestión interna del museo, entender que lo digital no es algo aparte, sino es parte sustancial ahora mismo. Es decir, yo recuerdo que siempre hablamos de estrategia digital, contenido digital, proyecto digital, y antes era en línea o online, ¿no? Y hace unos años no era como en internet, ¿no? Ahora hay exposiciones, seguimos siendo un museo, comunidades, públicos, audiencias, biblioteca, archivo y tal. Pero todo, y cuando digo todo, es probablemente tenga una salida digital, ¿no? Y entonces, entender lo digital como una adenda o como algo que se que se pone, ¿no?, como una cosa más, creo que es el luchar contra esa idea, creo que es importante, ¿no?, y luchar desde dentro contra esa idea. Si presentamos un proyecto, tenemos una idea desde el punto de vista de los que trabajamos dentro de los museos, esa idea ha de ser concebida, ha de ser pensada, ha de ser gestionada, asumiendo desde el principio que probablemente su salida, su ejecución sea en gran parte, vamos a decirlo así, por la vía digital, ¿no? Y en los próximos meses se pasó hace un tiempo con, por ejemplo, con el tema de la formación online y de la formación online, del estudio sobre nuestros archivos en nuestras bibliotecas. Todo ha pasado a ir por esa vía de lo digital. Nadie se plantea ya, como decía antes Leslie, una formación que no sea a través de un webinar, a través de un seminario online, a través, y todos vamos por ese camino. Entonces, las universidades más reconocidas, los museos más reconocidos, trabajan con proyectos que son integrales. Y bueno, creo que es importante tener, no desde lo personal, y ya con esto termino mi intervención y siento la interrupción de la llamada, desde lo... pensé que tenía el móvil muteado. Desde lo personal, francamente, no tengo ningún nada que aportar desde las cualidades humanas que tenemos que tener, o emotivas, o de persona, ¿no?, para trabajar en lo digital en los próximos meses. Francamente, no tengo idea. No fue agradable vivir confinado, no fue agradable estar todo el día delante de la pantalla, no fue, y soy un profesional que yo me paso muchas horas delante de la pantalla, y no fue agradable pensar que lo digital es diferente a la vida, voy a decir, presencial, ¿no? Creo que en el punto justo medio está la virtud, ¿no? En poder, bueno, pues si que quieres ir a una actividad física del museo o con tus amigos o compañeros, ir. Si quieres ver algo por tu móvil, verlo. Y si tienes la posibilidad, como comentaba Leslie, pensamos también que vivimos todos en un mundo en que todo el mundo tiene acceso a internet y tiene un ordenador, una computadora, como dicen ustedes, y no es así, ¿no? Y entonces hay que pensar también que hay que ir dando pasos poco a poco, y que todavía, y espero que sea una buena señal, lo presencial y lo físico es necesario y agradable, ¿no? Muchas gracias, Javier. Leslie, ¿qué piensas, qué atributo o qué habilidad será necesario fortalecer en este escenario que estamos entendiendo cómo se va a ir dando? Bueno, yo creo que, como lo decía al final de la conferencia, es una tremenda oportunidad, sin duda muchos, muchos pasajes no agradables. Nunca había tenido tantas reuniones a la semana, ni nunca había pasado 15 horas al día frente al computador. Nunca había estado tampoco 4 meses sin entablar una conversación con otro sapiens. Eso fue muy, muy, muy impactante, no estar con otro homo sapiens en el mismo espacio, y empezar a acostumbrarse a ver todo de manera digital, ¿no?, a través de la pantalla.
A mí lo que me... Mira, eso no me alarma, cosas que pasan en vivo. A mí lo que me pasa es que tengo ganas de colaborar directamente con la comunidad vicuñense en la que nosotros estamos insertos, con la comunidad alquina en el fondo, y de esa manera descubrir una manera de poder colaborar con los colegios, por ejemplo, que creo que podríamos colaborar de manera directa y activa, ¿no? En la sociedad que estamos construyendo en conjunto, y en ese sentido como atacar los contenidos de la colección del museo, en el fondo a través de exhibiciones digitales mediadas, en este caso, y en el tema de la solución híbrida, ¿no? Que comentábamos antes, que ya parece que nunca más va a ser 100% presencial, sino que va a ser 100% presencial y 100% digital también. Entonces, en ese sentido, buscar un mecanismo de colaborar directamente con la comunidad física en la que nosotros estamos insertos y a través de nuestras exhibiciones, porque ese es uno de los caminos, porque como decía Javier, seguimos siendo un museo, nosotros hacemos exhibiciones, generamos contenido a través de objetos y esperamos que eso pueda tener un gran desarrollo por esta vía virtual, yo creo que sí. Yo soy muy positiva, creo que nos va a ir excelente, creo que nos ha ido muy bien en términos generales, y creo que nos espera un gran, gran futuro como museos, sin duda. Muchas gracias, Leslie. Juan Carlos, no sé, ¿cómo ves tú el futuro inmediato? ¿Qué habilidades, qué recomendaciones, qué líneas de acción serían recomendables tener a la vista? Yo creo que una de las cosas más importantes es reconocer este nuevo lazo que se crea entre las instituciones y la comunidad en el marco de lo que nos está aconteciendo por la COVID. Creo que es muy, muy importante reconocer esa apertura tanto social, emocional, política, que está pasando y actuar también considerando esa circunstancia. Eso creo que es fundamental, saber cómo se le va a dar continuidad a esas relaciones a largo plazo. Un poco, nosotros lo llamamos en el museo, esa conversión de audiencia a comunidad digital. Eso es, creo que es una cosa súper importante porque los puntos de distribución cada vez van a estar más segmentados, digamos eso. Es ya una tendencia identificada hacia el futuro de las redes sociales. Y creo que si los museos empiezan a dar pasos cortos para ir reconociendo ese acumulado en términos de relación y de sentido de relación con la audiencia, va a ser muy importante. Eso sería uno. Lo segundo, creo que también hay que quitarle la presión a los equipos de trabajo de estar publicando y de estar teniendo muchísima oferta digital, porque creo que lo más importante es reconocer sus propias habilidades, trabajar con esas habilidades, y eso seguramente la audiencia lo va a reconocer. Creo que eso también es muy importante, porque no todos los museos tienen toda esta infraestructura, tanto de calidad humana o tecnológica, para tener una oferta continuada. Y por último, creo que también es muy importante reconocer que esta coyuntura ha hecho que las habilidades digitales crezcan exponencialmente para muchas personas, y que a la medida que crecen también se diversifica. Entonces creo que eso es muy importante cuando se estén planeando los contenidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Cristina, ¿cómo ves el futuro inmediato? ¿Qué habilidades ves o piensas que deberían fortalecer las organizaciones y espacios culturales? Bueno, como... Hablo desde mi condición semi-tecnológica. Yo no soy una usuaria, yo no consumo redes sociales. Claro, lo hago, pero no soy la más consumidora. La tecnología la uso, pues por supuesto, en la medida de mis necesidades, pero digamos que yo me considero más un aprendiz. Entonces, yo creo que en términos de las organizaciones, lo que es interesante, o por lo menos en nuestro caso, lo que ha sido interesante es la oportunidad de generar estos proyectos donde las habilidades de cada una de las personas pueden confluir y así esos aprendizajes se potencian, ¿no? Entonces, para mí ha sido aprender sobre todo las posibilidades de lo digital. Y para otras personas del equipo, pues serán otras las cosas que haya que aprender. De manera que yo creo que eso es lo que finalmente es interesante, utilizar en medio de todo esto que estamos viviendo, estas oportunidades y estos proyectos, sean híbridos o como se desarrollen,
como estas posibilidades de afianzar y profundizar los aprendizajes que nos pueda traer toda esta coyuntura. Muchas gracias, Cristina. Bueno, quiero agradecer a Javier Pantoja desde Madrid, a Leslie desde Vicuña, a Juan Carlos Vargas y a Cristina desde Bogotá por la disposición de distintos usuarios a reunirse para cerrar este seminario. Han sido tres jornadas en que hemos estado hablando acerca de las nuevas preguntas en torno al desarrollo y la formación de públicos desde las organizaciones, desde los museos, desde los teatros, desde los centros culturales, y también cómo incorporamos el aprendizaje acelerado que se ha producido en este periodo en relación a la cultura digital, que claramente luego de esta conversación ya es un lugar común decir que ha llegado para quedarse, que el próximo escenario, el futuro inmediato será híbrido, pero que hay oportunidades para también explorar alternativas de cómo seguir profundizando la conformación de comunidades de públicos. Por mi parte, quiero también agradecer a quienes nos han seguido estas tres jornadas. Hemos tenido más de 1.600 inscritos en este seminario. Nos alegra que se hayan conectado en estos días, que hayan interactuado, que nos hayan hecho llegar sus preguntas, sus comentarios. Estamos publicando en la web del seminario en programacionypublicos.cultura.gov.cl los materiales que han complementado a cada conferencia. La próxima semana también estarán las conferencias en línea para que las puedan consultar también por separado. Y durante los próximos meses vamos a estar también impartiendo capacitaciones, contenidos que van a permitir seguir trabajando en el desarrollo, la formación, la implicación, la participación de públicos. Quiero agradecer al equipo que ha estado también detrás del seminario, en la coordinación, en la producción. Han sido varias semanas de intenso trabajo y que espero que haya dado un fruto concreto e inspirador para el tiempo que viene. Eso es. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a nuestros panelistas en este foro y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.